Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy. comunicado oficial de Real Madrid para denunciar a Villarejo, este delincuente con varios antecedentes que eh, estuvo y sigue muy empeñado en dañar la imagen de Florentino, pero muchísimo, sin ningún tipo de prueba, que es lo importante, porque no hay ningún tipo de prueba. Siempre dice lo mismo, pero luego. ¿Qué? No enseña nada. Pues el marido va a ir a por él porque ya está cansado de Florentino. Este señor dijo en una emisora catalana, Rack 1, que el Madrid también compraba árbitros, el Barça también, pero que Mari lo hizo antes y que Frentino es intocable, ¿no? Intocable, bueno, se está viendo de que no es así, ¿no? Al final, mucha gente periodista van a por Frentino y tampoco es que sea intocable, tampoco les pasa nada. Pero bueno, este señor que odia a Frentino, que ya dijo que. Eh, su muerte no era bueno no era una mala noticia todo ese tipo de cosas pues está empeñado en dañar al, al equipo no Muchos culés y están aprovechando un poco la situación de, oye, mira que dice que ha comprado árbitros, pero también dice que el Barça también lo ha hecho, ¿no? Pero de eso no se dan cuenta. Además, no hay ningún tipo de prueba, cosa que con el caso Negrera sí que hay, pero para ellos es lo mismo, es empate, ¿no? Es lo mismo que no haya pruebas a que haya. Ese tipo de gente es lo que tenemos que aguantar cada día. Y Florentino, bueno, se ha cansado de este señor y va a ir a por él, y eso me gusta mucho.